Estas son 15 preguntas con... Kim Torres. Kim, ¿qué corto mostrarás en el CRFIC? Vamos a mostrar Solo la Luna Comprenderá, que es un corto que hicimos el año pasado en Manzanillo. ¿Sí? ¿Qué te emociona de participar en el CRFIC? Bueno, con este corto especialmente estoy muy emocionada porque van a venir dos de los actores del corto, que son dos niñas de Manzanillo, Dichan y Naomi, que son parte esencial del cortometraje. Ellos ya lo vieron en un estreno que hicimos en Manzanillo, pero ahorita lo van a ver en la pantalla grande. Entonces, eso me emociona muchísimo. Ok, tienes que presentarte con una canción. ¿Cuál escoges? Hay una que me gusta mucho de Juan Wouters, un artista uruguayo, que se llama Disfruta la Fruta. ¿Largometraje del CRFIC que quieres ver? Hay dos que tengo así como en el mapa. Una es Dahomey y la otra es No Other Land. Creo que algo interesante que conecta los dos pelis son como el tema del colonialismo, ¿verdad? Que es muy complicado y que aquí en Costa Rica de pronto hace falta un poco reflexionar más al respecto. ¿Preferís cortometraje o largometraje? No tengo preferencia, yo creo que las películas, todas son películas. Si todos tus proyectos de cine fueran una bebida, ¿cuál sería? Yo creo que el café, porque a mí me gusta mucho el café. Y porque el café creo que es algo que uno se puede tomar sola y estar solita y pensando, como muy introspectivo, pero también es algo lindo para compartir con los demás. ¿Qué canción famosa te gustaría que apareciera en alguna peli tuya? Verás que es curioso porque recientemente grabé mi primer largometraje y tratamos de que saliera una canción que se llama Mis Ojos Lloran Por Ti, de Big Boy, pero no lo logramos. Entonces tal vez algún día se me dé que tenga Mis Ojos Lloran Por Ti. Si los aliens vinieran a Costa Rica, ¿cuál peli nacional les mostrarías? Yo les diría a los aliens que vayan al CRFIC a ver todas las pelis nacionales que se estrenan, como Memorias de un Cuerpo que Arde, Delirio o Lo que Olvidamos también. ¿Snack favorito para acompañar una peli? Yo soy fan de las palomitas. O sea, hay gente que no le gusta que la gente coma palomitas en las películas, pero a mí me encanta. Cuando es muy silenciosa la película, nada más hay que comerlo más lento y más silenciosamente, pero sí, palomitas saladas con dulce. ¿Director o directora que sea referente en tu trabajo? La verdad, soy muy fan del cine asiático, que lo descubrí ya más recientemente. Directores como... ¿quién será? Gente como... Bueno, uno que amo es Hirokazu Koreeda, o Simon Liang, o Ya Shang-Ge, Apichatpong Wirasethakul. ¿Primera película que viste en el cine? Esa, no me acuerdo exactamente cuál fue la primera, pero me acuerdo de qué película fue la primera que me sacaron del cine, porque era menor de la edad permitida y fue El Sexto Sentido, porque no tenía los 12 años todavía cumplidos. ¿Qué libro, cómico o videojuego adaptarías en una peli? Hay un libro que me encanta, que yo creo que en cualquier momento lo van a adaptar, se llama Nuestra Parte de Noche, de Mariana Enríquez, de Argentina. ¿Peli que te cambió la vida? ¿Peli que me cambió la vida? Uy, qué difícil. Pero yo creo que Close Up, de Abbas Kiarostami. ¿Qué género de cine te gustaría ver más en Costa Rica? No sé, o algún género en específico. Tal vez pelis que... No sé, que tal vez reinventen un poco los géneros o que mezclen géneros. Pero no tengo como una preferencia en específico, la verdad. ¿Y un mensaje para quienes sueñan hacer cine en Costa Rica? Bueno, que es un camino largo, pero se hace más ligero cuando lo hace uno con los amigos y las amigas, y que no se desanimen, que sigan haciendo cortos, que de verdad, sí, lo más lindo es poderse expresar a través del cine y compartirlo con los demás.